Hello, everybody. Welcome to the European Music Day, a very big celebration at Félix Rodríguez de la Fuente School. Today is going to be a little bit different due to this COVID-19 crisis. But in the end, it's all the same music, the importance of music, how happy we are when we listen to music, when we play music, when we dance to some music. Because we are music. When a heart pumps, when a heart beats, we can feel it, we can feel the rhythm of life. And, well, I would like to recommend to you this little beauty, A Treasury of Songs, such a nice book written by Julia Donaldson and illustrated by Axel Scheffler, the authors of the Graffalo. Inside you can find a CD with all the songs included in the book. And I would like to recommend to you one of my favorite songs you can find here. This book, The Wind and the Sun. It is really worthwhile, so if you don't have it at home, please do buy it. You won't regret it. You're gonna love it. I'm sure you're going to love it. And for my 47th birthday this year, the 5th of May, it was my birthday, I got this little surprise. It's a ukulele. And as you know, I cannot play any musical instrument at all, but I think it's quite easy to learn a few chords that you can play with just one finger. Que comience el Día Europeo de la Música. ¡Dentro vídeo! Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía.
eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor me ha dado la vida. Gracias. La música ha sido mi más fiel compañera de viaje en la vida, mi mejor amiga. Y sin ninguna duda podría decir que hoy día soy quien soy gracias a ella. Me entiende mejor que nadie, y yo la verdad es que también intento comprenderla, con todo aquello que me quiere enseñar y decir. Siempre ha estado a mi lado. En los buenos momentos, viéndome bailar, reír, cantar, haciendo amigos, e incluso explicándome o tratando de explicarme que eran cosas tan complicadas como aquello del amor. También ha estado en los malos momentos, intentando deshacer esos nudos en la garganta por medio de nuevas letras y melodías, sacando para afuera aquello que no podía decir con palabras. Querida música, querida amiga, gracias por hacerme viajar, crecer, sentir, conocer y hacer tan única y humana esta vida. Music is emotion. Every time I listen to a song, I feel something, and it's also memories. I can go back in time when I listen to certain songs. Para mí lo es todo. Desde que nacemos, escuchamos música. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, también escuchamos música. Cuando llueve, caminamos, corremos, saltamos, nos reímos, jajaja, estamos haciendo música. Por eso es fundamental. A través de la música debemos aprender. Por ello, la música siempre tiene que estar en nuestra vida. Nunca la olvidéis, y como dijo Nietzsche, la vida sin música sería un error. What's music for me? Music is everything. I love all kinds of music. Classical, pop, rock, blues, opera. We need to add music to our lives. My piece of advice is listen to music, enjoy music, and live music. Believe me, your life will be happier with music. Bye! Para mí la música es mi compañera de vida. Empecé a estudiar música cuando tenía 8 años y desde entonces siempre me ha acompañado. Mi guitarra ha estado conmigo en la intimidad de mi habitación, en fiestas con amigos, celebraciones, viajes, campamentos. El piano me ha dado también grandes satisfacciones. Soy bastante madrugadora y en estos últimos meses me encanta empezar el día leyendo con música. Después, durante todo el día, en mi casa no para de sonar la música. Por las tardes, cuando salgo a caminar, nunca olvido mis cascos. Escucho todo tipo de música, desde música más tranquila hasta música que me pongo para bailar. Mis hijos me dicen que el peor castigo para mí sería que me quitaran la música. No podría vivir sin la música. Desde pequeñita mi papá siempre me ha puesto música para todo. Empezamos por la música negra, el blues, el jazz. Luego ya crecí y me empezó a gustar el rock, el punk. Y luego ya de más adelante empecé a conocer como la música latina, el ska, el reggae. Y entonces puedo decir que gracias a la música soy quien soy. Gracias a la música he viajado para ir a ver conciertos. He conocido a gente que crea la música. Y yo he estado hasta en un grupo. Entonces, la música, chicos,
siempre que os sintáis contentos, tristes, enfadados, os puede ayudar. Gracias al arte musical, somos quien somos. Besitos, chicos. ¿Qué es para mí la música? La música para mí es una buena compañera de viaje y también en el día a día. Es poesía, es filosofía y también es sabiduría. Me aporta tranquilidad, paz y alegría. Siempre ha estado y siempre estará en mi vida porque me da mucha felicidad. Pasamos con las actuaciones musicales que habéis estado preparando. Esperemos que os guste. ¿Sí? Sí, somos nosotros. Sí, de Félix. Tenemos una sorpresa antes de las actuaciones. ¡Fura! ¡Dame un redoble! Soy Ed Sheeran, espero que estéis genial, amigos y amigas del Félix Rodríguez de la Fuente. Y la verdad es que me habéis pillado justo de gira por Pekín, donde estoy presentando mi último álbum, el cual espero que podáis escuchar muy prontito en todos los medios. Y ojalá, de verdad, que pueda daros un concierto en el colegio. La verdad es que me hace muchísima ilusión poder felicitaros el Día Europeo de la Música, aunque me da rabia tener que hacerlo a la distancia. Estoy seguro de que pronto nos veremos. Como sabéis, llevo escribiendo canciones mucho tiempo y cada una me ayuda a contaros diferentes aventuras de mi vida. Os propongo que intentéis lo mismo. ¿Qué mejor manera que cantar o bailar para contar una historia? Nos vemos muy, pero que muy pronto. Sois maravillosos y maravillosas y de verdad me gustaría mandaros un abrazo enorme. Muchas gracias, Ed. Ahora sí que sí, música maestro. Tocarlo porque pienso que estoy contando una historia. Lo toco 3 o 4 días a la semana, una media hora aproximadamente. Estudié piano desde los 4 años, aunque creo que siempre me ha gustado tocarlo. Vamos a cantar una canción neozelandesa en lengua maorí que se titula Tu Tira Mai y que habla sobre la unidad de todos. One. Thank you.
Me llamo Erika y soy de cuarto A y os presento una pieza de piano, la danza española. Llevo tocando el piano desde hace 2 años en la Escuela Municipal de Música y Danza. Espero que os guste. Juntos charlaremos sin más.
children is the singer from The Clash. So how are you today? Somebody told me that today is the day of the music at your school. So we're gonna play a song that's called Should I Stay or Should I Go by The Clash. They were formed in 1976 in London. So here it comes. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you're mine, and at any end of time, darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If you say that we'll be double, if we say that we'll be trouble, darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? The pig fell over. So anyway, did you like it? Hopefully you like it and really enjoyed the song. So keep on rocking. Bye bye. Hola, me llamo Delia y este es mi hermano Mario. Espero que os vamos a tocar una canción y espero que os guste mucho. Un saludo de Óscar y Javier León. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, ella es el enlace de cualquier sueño, está en su boca. Tocas, ella te quiere. Se
tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy como es el día de la música, voy a tocar una canción con la guitarra que se llama Redemption Song. ¿Vale? Espero que os guste mucho. La canción dice así. Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro en el río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero Dios de la fuente, que nadie lo toque, que nadie es tranquilo y no lo provoque. Ese trito clarito que el precio de cementar, la venida es virgen, no lo dejan descansar. Y además tiene fenómeno. ¡Guau! Vamos al torito, al torito guapo. Tiene botines y no va descalzo. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Lo que a mí me gustaría dedicaros la canción de una de las películas que más me gustaba de pequeño, que es una de las canciones que forman parte de la banda sonora del Rey León. Espero que os guste mucho. ¡Mua! There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of the rolling world can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to